Hola amigos de La Razón, soy Jorge Barrazas. Quiero mostrarles un recuerdo. ¿Ven esto? Es la credencial del Mundial 94, la credencial de prensa. Estuvimos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque hoy, 17 de junio, se cumplen 29 años del debut de Bolivia en ese Mundial, que fue un Mundial extraordinario, el que más público concitó todavía hoy en la historia del fútbol. Y le tocó a Bolivia el honor de animar el partido inaugural. En ese entonces todavía el campeón de una Copa del Mundo clasificaba directo al Mundial siguiente y disputaba el partido inaugural. A Bolivia le toca en el sorteo, el grupo C, compartirlo con España, Corea del Sur y Alemania. Y por el fixture tuvo que animar el primer partido frente a Alemania. Todo el mundo dijo, le van a hacer 4 goles, los Panzers, los actuales campeones del mundo. No, Bolivia jugó un partido extraordinario, todavía tenía aquel equipo inolvidable, yo creo que irrepetible, con Valdivieso, Echeverry, Platini Sánchez, Milton Melgar, Chocolatín Castillo, Vladimir Soria, todos los jugadores de atrás que eran buenísimos. Hizo un partido dignísimo, espectacular, y en el mejor momento de Bolivia en ese partido, minuto 61, gol de Klinsmann, ganó Alemania, una incoordinación defensiva y le permitió el triunfo a los alemanes. Pero de todas maneras, inolvidable, porque por lo bien que jugó Bolivia y lo bien que quedó ante el mundo. Inolvidable también el calor. Fue el día de mayor calor en toda la historia de la Copa del Mundo. Hacía 45 grados en la tribuna, estábamos ahí en el Soldier Field, un estadio enorme, imponente, pero muy antiguo, un estadio de estilo griego, así tipo coliseo. No había cómo guarecerse, no había un alero, no había una segunda bandeja. Nos moríamos, pero también nos moríamos de emoción por ese partido de Bolivia.